En este video tutorial vamos a revisar algunas opciones que debemos considerar para que el lector de pantalla funcione eh, lo mejor posible y le dé al usuario una eh, respuesta mejor al respecto de cómo está funcionando el lector en el equipo, ¿no? De cómo se está desplazando a través de las diferentes ventanas y elementos que existen entonces los cambios son muy eh, simples vamos a presionar eh, windows más la letra e y bueno estoy llegando al explorador de archivos o explorador de windows yo estoy utilizando un equipo con windows 10 y es el que estaré utilizando a lo largo de todo este video tutorial. Bueno, si yo eh, me desplazo hacia la carpeta documentos y pulso clic ahí en documentos, voy a observar del lado derecho los diferentes elementos que tiene la carpeta Documentos. Aquí están. Primero siempre muestra las carpetas, a excepción, bueno, si es que yo no he hecho algún, alguna modificación en, en la ordenación de estos elementos, pero si ustedes observan, me voy a ir al final de las carpetas. Y aquí ya están los, lo que son los archivos. Y si ustedes observan, eh, está el nombre del archivo y está visible la extensión del archivo. Si yo estoy utilizando un lector de pantalla, por ejemplo, en este elemento, me va a decir álbum de fotografías .pptx". y entonces yo sin tener que desplazarme hacia la derecha para conocer el elemento eh, el tipo de elemento que, que eh, es el elemento que está seleccionado yo rápidamente puedo identificar que en este caso eh, este es un archivo de powerpoint puedo identificar dos cosas rápidamente primero que este es un archivo porque dice algo punto y la extensión la extensión son estas tres o cuatro últimas eh, últimos caracteres después del de punto. Con eso yo ya identifico que es un archivo. Y la otra eh, cosa que puedo identificar muy rápido es la naturaleza de este archivo. Aquí tengo un archivo de Word que dice Ayudas técnicas para baja visión y dice .docs entonces. Yo como usuario ya me voy habituando a las extensiones y ya sé que este es un documento de Word sin tener que desplazarme a la derecha para ver el tipo de elemento que está. Bueno, cómo se hace esto? Vamos a pulsar clic en la ficha Vista y observaremos que en la parte de la derecha vamos a mover nuestro nuestro mouse hacia esta parte para que ustedes lo ubiquen. Está una sección que dice mostrar o ocultar y son casillas de verificación en mi caso está activa esta opción que dice extensiones de archivo se, eh, si tiene palomita se estarán mostrando las extensiones del archivo y si no tiene la palomita entonces no se mostrarán entonces es importante que le pongan palomita a esta opción que la verifiquen para que Aparezcan las extensiones de los archivos y se puedan identificar cuando yo me esté desplazando con las flechitas haciendo uso del lector de forma muy rápida las extensiones y tener bien clara esa diferencia entre un eh, archivo y una carpeta. Ok, entonces si no tiene la palomita, por favor la van a colocar. Bueno, otra cosa que tengo que considerar es que si yo pulso clic, por ejemplo, en alguna de las eh, fichas, vamos a presionar clic, pero con el botón secundario del mouse en la ficha vista, aparece un menú y tengo que verificar que esta opción que dice minimizar la cinta de opciones no tenga palomita. Si tiene palomita, lo que va a ocurrir es que cuando yo eh, acceda a las fichas a través del teclado y quiera ingresar pulsando tabulador, no voy a poder ingresar a las opciones, en este caso de la ficha vista. Entonces es importante que si tiene esta verificación se la quiten para que siempre esté visible esta cinta de opciones y facilite la tarea del lector de pantalla. Entonces, repito, hay que eh, desactivar esta opción de minimizar la cinta de opciones. Muy bien. Y otra opción que es bien importante en la ficha vista, eh, hay diferentes formas de mostrar los elementos. Se pueden mostrar en iconos, se pueden mostrar en iconos pequeños, iconos grandes. Tenemos que eh, cerciorarnos de que en la ficha vista, en las diferentes eh, vistas que tiene, esté la opción que dice detalle. Para que, como aparece aquí en mi pantalla, nos aparezca el nombre del elemento, el tipo, la fecha en que fue modificado y toda la información que necesitamos. Entonces es importante que estemos trabajando con la opción de detalle. ¿Qué pasa si yo lo cambio a, a icono? Vamos a cambiarlo a icono, a la vista, la, la presentación a icono. Y... Si observamos, se pierden los detalles, ya no tengo forma de saber si los elementos eh, están eh, eh, fueron creados en alguna fecha en específico no tengo forma de saber el tipo de, de elemento entonces es importante que siempre estén con la opción de detalle vamos a volver a colocarla aquí en la ficha vista y es súper súper importante que estemos brindando la mayor de eh, cantidad de información cuando se esté haciendo uso del lector de pantalla. Esto se puede co configurar en Windows 8 de forma muy similar, 8.1, y si tienen Windows 7, para mostrar las extensiones de archivos, si sí tienen que hacer otro procedimiento, que explicaremos en otro video. Eso es todo, gracias.